el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal. Entonces, lo que nosotros vamos a abarcar durante esta exposición será la etiología, la evolución natural de la enfermedad, el cuadro clínico, el diagnóstico diferencial y el tratamiento y la prevención. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos que saber que la sífilis es una infección causada por la bacteria que es el Treponema pallidum, que se identificó por primera vez en el año de 1905, que como vemos en la imagen, es un organismo espiriliforme que va a ser delgado, móvil, su longitud va a variar de 6 a 16 micras de largo y alrededor de 0.15 micrones de ancho, por lo cual es muy delgado para ser visualizado con microscopía directa y eso complica su diagnóstico, entonces tendremos que usar microscopía de campo oscuro. Además, debemos saber que esta enfermedad se adquiere por contacto sexual ya vamos a ver los factores de riesgo más adelante, y llama la atención que hay una transmisión materno-fetal porque esta bacteria atraviesa fácilmente la placenta. En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad que va en ascenso con los últimos años. La OMS para el 2016 reporta 19.9 millones de casos en todo el mundo, sobre todo en poblaciones juveniles o de adolescentes entre 15 y de adultos de 49 años, entre 15 a 49 años, con un predominio del sexo masculino. Nico. Debemos saber también que esta prevalencia más alta se registró en la región del Pacífico Occidental con 93 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de África y por último la región de las Américas con 34.1 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a nuestro país, no hay estudios actualizados. En cuanto a nuestro país, no hay actualizados. Ay. Doc, ¿no nos escucha? Sí me escucha ahí, Doc. Ahí me Buenas escucha tardes con todos. Sí, sí les escucho. Hace un ratito no oía nada y hasta hablé y di una introducción, pero no oía nada. ¿Me oyen? Sí, Doc. Ya, gracias. Pueden continuar, por favor, no les voy a interrumpir. Ya, Doc, entonces vuelvo a iniciar, ¿verdad? No, no necesariamente. ¿Dónde estabas? Está bien. Ah, ya, listo, Doc. Ya, entonces, como les decía, afecta sobre todo al sexo masculino. Entonces, tenemos que conocer que hay factores de riesgo o que esta enfermedad se encuentra asociado a un inicio precoz de las relaciones sexuales o a un inicio temprano de las relaciones sexuales, a la promiscuidad, al aumento de parejas homosexuales en los últimos años, al uso de antibióticos de amplio espectro debido a que pueden frustrar la lesión primaria y también que ha habido una disminución de las campañas de prevención, de diagnóstico y de control. Por lo tanto, para esta y para otras enfermedades de transmisión sexual es importante un diagnóstico precoz y una rapidez en el tratamiento. En cuanto a la evolución natural de la enfermedad, bueno, nosotros la dividimos en periodo prepatogénico
En periodo prepatogénico y en periodo patogénico. Aquí pusimos un triángulo porque está relacionado con el agente que ya vimos, la bacteria causante, con el hospedador. Aquí entran la edad que les mencioné, también con mayor, o sea, prevalencia el sexo masculino, y en el ambiente entra la promiscuidad, el inicio temprano de relaciones sexuales, entre otros. Entonces, el agente va a penetrar la mucosa intacta o la piel erosionada y se va a diseminar por vía hematógena. El periodo de incubación es de 10 a 90 días con una media de 21 días. Posterior a este periodo de incubación vamos a pasar al periodo patogénico. Al inicio, la primera manifestación va a ser el chancro sifilítico, que se acompaña de una adenopatía satélite con una duración aproximada de 1 a 5 semanas y va a desaparecer espontáneamente. Seguido de esta tenemos el periodo de latencia, en el cual no hay manifestaciones clínicas y tiene una duración aproximada de 2 a 6 semanas. Este periodo de latencia se va a ver interrumpido por un periodo que se denomina sífilis secundaria. Esa se caracteriza por erupción cutánea y síntomas generales. Tiene una duración aproximada de 2 a 6 semanas. Seguido de eso tenemos la latencia temprana, que tiene aproximadamente un año de duración. Y finalmente la fase tardía. Esta fase tardía puede durar años o puede durar de por vida. Aproximadamente el 33% de los pacientes va a curarse de manera espontánea. Otro 33% puede quedar en una fase latente y el resto va a presentar sífilis tardía, que ya vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto a la prevención primaria, nosotros tenemos actividades dedicadas a la promoción de la salud. Aquí podemos tener educación sanitaria, educación sexual, incentivar a la monogamia a nuestros pacientes y la protección específica como anticonceptivos de barrera. En la prevención secundaria, un diagnóstico precoz y un tratamiento que, como vamos a ver a continuación o más adelante, sí existe tratamiento para esta enfermedad. Y la prevención terciaria está encaminada a actividades de rehabilitación, debido a que los pacientes que presentan esta enfermedad y otras enfermedades también tienen un componente emocional que se ve afectado. Entonces es importante también trabajar en ese aspecto. En cuanto al cuadro clínico, iniciaremos con el cuadro clínico de la sífilis primaria. En este de aquí tenemos que la primera manifestación de la enfermedad va a ser una lesión cutánea localizada que se denomina chancro o chancro sifilítico. Este aparece comúnmente en el sitio de contacto tras un periodo de incubación de 3 semanas o de 21 días. Se va a caracterizar porque va a ser una úlcera solitaria, como ven aquí, una úlcera solitaria de fondo limpio, aproximadamente de 1 a 2 centímetros, va a ser de bordes elevados y no va a causar dolor. Que no cause dolor va a significar un problema, debido a que muchos pacientes no van a buscar atención médica y va a aumentar la probabilidad de transmisión. También generalmente esta es única, pero puede presentarse también múltiple, sobre todo en sitios donde múltiple en cualquier parte de la piel o membrana mucosa. Y esto ocurre en sitios donde el paciente no va a poder notarlo, por ejemplo, el ano, la vagina, la faringe. También se acompaña de discretas adenopatías regionales indoloras, y tenemos que saber que esta aparece cerca de los genitales. En cuanto a los hombres, va a aparecer en el glande, en el prepucio, en la raíz del pene, en el escroto. Y en las mujeres, en la vulva, en la vagina y en el cuello de útero. Entonces aquí tenemos algunas fotos. Por ejemplo, la que ven aquí es una úlcera aproximadamente de 1 a 2 centímetros, igual la que está aquí, está cerca del glande. Aquí tenemos otra que está entre la corona y el glande. Y también tenemos esta que encontramos en una mujer que está en la región inguinal, en la vagina, cerca de la vagina. Bien, entonces, como hemos escuchado, tras la aparición de las lesiones características de la sífilis primaria, tal como escuchamos en la historia natural de la enfermedad, aparece un periodo de latencia de 2 a 6 semanas en promedio, aunque puede extenderse hasta 6 meses tras la aparición de las lesiones primarias. Este es un periodo y aparece entonces la sífilis secundaria. Este es un periodo caracterizado por erupciones mucocutáneas acompañadas de síntomas generales. Las lesiones se caracterizan por ser altamente contagiosas debido a que son ricas en treponemas y por su diseminación y desaparición espontánea. Pueden tener distintos patrones, como veremos a continuación, y tienen cierta tendencia a la localización en palmas y plantas, como se aprecia en la imagen, en la que se pueden ver máculas eritematosas y cierto grado de pústulas, que explicaremos adelante. Siguiente, por favor.
Bien. Entonces, como he dicho previamente, este estadio tiene manifestaciones cutáneas, mucosas y sistémicas. Dentro de las manifestaciones sistémicas existen síntomas generales que se presentan después de un periodo de multiplicación, por lo que aparecen antes de la erupción mucocutánea. Se caracterizan principalmente porque el paciente presenta fiebre, malestar general, cefalea, dolor de garganta, artralgia y anorexia. También coexisten adenopatías que ocurren en más de la mitad de los pacientes y puede haber una hepatomegalia y ocasionalmente esplenomegalia. También se acompaña de signos de inflamación en el laboratorio, tales como leucocitosis, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, anemia y otros marcadores como elevación de las enzimas hepáticas y aumento de la fosfatasa alcalina. Todas estas manifestaciones son transitorias, desaparecen a las pocas semanas y no dejan secuelas para el paciente. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las manifestaciones cutáneas se distinguen varios patrones de acuerdo a la morfología de las lesiones. Primero tenemos la sífilis maculosa o roseola sifilítica. Como se observa en la imagen de la izquierda, aparece un rash en el 75% de los casos, que puede ser localizado o generalizado. Se caracteriza por ser máculas discretamente eritematosas, carmelitosas, distribuidas simétricamente. Las primeras sífilis comienzan por lo común en el tronco, seguido del cuello y la raíz de los miembros. Pueden adoptar formas anulares o arciformes. Cuando la lesión progresa o la erupción progresa, estas se engrosan y muchas de las veces se convierten en pápulas, por lo que suelen coexistir formas maculosas o papulosas al mismo tiempo. Las lesiones maculosas desaparecen entre los 25 y 30 días y en ocasiones dejan manchas hipocrómicas, como se observa en la imagen de la derecha, en la parte superior del tronco, que suelen denominarse collar de Venus, aunque este signo es poco frecuente. Siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de la sífilis tenemos la variedad papulosa. La erupción papulosa es más frecuente debido a que es más fácil de identificar por el paciente. Estas se caracterizan por ser pápulas, por lo general pequeñas, aisladas, como se observa en la imagen de la izquierda, o confluentes, como en la derecha, de color rojo apagado, duras, no pruriginosas y en ocasiones planas, con un collarete escamoso, dale un clic por favor, que se denomina collar de Bied, el cual es delgado y seco, que aparece cuando las lesiones papulosas han estado varias semanas presentes. Dentro de esta variedad también podemos asociar estas lesiones papulosas con otras lesiones primarias que originan otras formas de sífilis, como se verá a continuación. Siguiente, por favor. Existe el patrón de papulocostras. Estas a menudo se ven en la piel cabelluda o en los límites de implantación del pelo y muchas veces se denomina corona venérea. También puede aparecer en la cara, como se observa en la imagen de la derecha, cerca de la nariz o de la boca. En este caso, las pápulas se cubren con una costra melisérica que a primera vista parecería un impétigo vulgar, pero que en el examen detallado, tras la inspección de las lesiones, se permite observar las pápulas y las costras, que diferencian esta enfermedad del impétigo, ya que no existen pápulas en el impétigo. Bien. Siguiente, por favor. Dentro de la tenemos la variedad papulo escamosa. En esta las pápulas, como se observan en la imagen, están cubiertas por una escama blanquecina muy similar a la psoriasis, por lo que se le denomina sífilis psoriasiforme. En esta la presencia de las pápulas y la topografía de las lesiones permiten distinguir esta variedad de la psoriasis. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la variedad papuloerosiva. Esta variedad se presenta en sitios húmedos y calientes como los pliegues de la piel y la mucosa de la región genital o anal. Son pápulas hipertróficas erosionadas que aparecen en las zonas intertriginosas que debido a la humedad del área
no permite el secado del exudado, por lo que no se forma la costra y aparecen estas lesiones que se conocen como condilomas planos. Debe diferenciarse de los condilomas acuminados, que son neoformaciones vegetantes de etiología viral, también por transmisión sexual. Y tenemos otras variedades en las que la lesión constante siempre es la pápula, que puede adoptar formas anulares o numulares, así como seborreicas o liquiniformes. Siguiente, por favor. Aquí observamos un condiloma plano en la región de la vulva. Bien, entonces, dentro de las lesiones de la mucosa, tenemos que la afectación mucosa se caracteriza por la presencia de placas, como se observa en la imagen, de cualquier membrana mucosa, sobre todo en el piso de la boca o la base de la lengua. Puede aparecer también en otras localizaciones, como el velo del paladar, la faringe o la laringe. Estas se caracterizan por ser placas eritematosas, dolorosas o, como vemos en la imagen de la derecha, erosiones blanquecinas de 1 a 2 centímetros. El paciente frecuentemente se queja de dolor, sobre todo al deglutir o al realizar, al hablar. Siguiente, por favor. Bien, también puede presentarse una afectación de los anexos cutáneos, en este caso alopecia, la cual no es total, siempre va a ser parcial. Se observa con frecuencia en la región occipital o temporoparietal. Se presenta en el cuero cabelludo en forma de placas, como observamos en la imagen inferior, o de claros en forma de comidilla de ratón. Esta también puede aparecer en las cejas o en el bigote. La alopecia es parcial, con pequeñas áreas en las que existe ausencia de pelo, y en ocasiones esta puede asociarse a las lesiones cutáneas o aparecer de manera aislada como el único signo de sífilis secundaria. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la sífilis latente, este es el estado de la enfermedad en la que no existen signos ni síntomas clínicos y la única manifestación de la infección es una prueba serológica positiva para sífilis. Esta etapa latente comprende la fase después de la desaparición del chancro, la erupción del estadio secundario y el periodo posterior a estas manifestaciones clínicas. A su vez, la sífilis latente se divide en una etapa temprana y tardía. La temprana ocurre al primer año después de la infección secundaria y durante este periodo las recaídas de las lesiones secundarias son más frecuentes en los pacientes que no han recibido tratamiento. En este momento de la enfermedad es cuando puede ocurrir la infección de la pareja y en caso del embarazo existe riesgo de transmisión al feto. La sífilis latente tardía es posterior a este periodo, tiene más de un año de evolución y existe poco riesgo de transmisión de la enfermedad al feto. En cuanto a la sífilis tardía, esta se presenta en ausencia del tratamiento. El cuadro clínico se presenta en un tercio de los pacientes y esta se clasifica en sífilis terciaria benigna, cardiovascular o neurosífilis. La sífilis tardía benigna representa el 15% de los casos. Se caracteriza por la presencia de gomas, como observamos en la imagen inferior, o a su vez también lesiones nodulares, ulcerativas o destructivas que afectan con frecuencia a la piel e incluso a los huesos. Estas lesiones ya no son diseminadas como en la sífilis secundaria, son asimétricas, localizadas y sumamente destructivas, por lo cual no tienen curación espontánea ni tampoco son infectantes. La lesión fundamental de este periodo es el nódulo, que en ocasiones evoluciona a goma, se reblandece y causa una gran necrosis del tejido, que produce una extensa destrucción tisular debido a una hipersensibilidad del organismo. Dale un clic, por favor, hacia el treponema. En esta se observa un área de necrosis extensa en la que puede coexistir áreas de destrucción. Entonces,
En la piel, las lesiones pueden aparecer en cualquier parte y a veces son arciformes o circulares, con migraciones profundas que pueden llegar a destruir ya sea el paladar o el tabique óseo y causan perforación. En cuanto a la sífilis cardiovascular, esta es infrecuente actualmente, pero se considera en la evolución de un aneurisma aórtico, una enfermedad aórtica valvular o aortitis, que puede causar regurgitación aórtica u obstrucción. En cuanto a la neurosífilis, esta puede ser asintomática y sintomática. En la sintomática, como es de esperarse, no existen signos o síntomas clínicos y la única anormalidad que se encuentra es signos de lesión en el líquido cefalorraquídeo como aumento de la celularidad y una proteína y proteínas. Por otra parte, en la neurosífilis sintomática, estas pueden presentarse con cuadros de meningitis, tabes dorsal o una paresia generalizada. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta al diagnóstico. El diagnóstico de la sífilis requiere de la clínica y el laboratorio. Debido a que puede simular varios padecimientos en todos los aparatos y sistemas, ha sido conocida como la gran imitadora. Y el diagnóstico requiere de las lesiones características que mencionamos, que suelen ser muy orientadoras. En cuanto a las pruebas de laboratorio, existen de dos clases. Las primeras van a ser aquellas que demuestran la presencia del treponema pallidum y el segundo grupo son las pruebas serológicas. Dentro de las aquellas que demuestran la presencia del agente etiológico, tenemos la visión microscópica directa. En estas se observa directamente el microorganismo causal, por lo que permite el diagnóstico confirmatorio absoluto de sífilis. En cuanto a las pruebas serológicas, son una manifestación indirecta de la enfermedad o la infección. Entonces, dentro del campo oscuro vamos a encontrar el microorganismo en las lesiones tempranas de la sífilis, siempre que el paciente no haya recibido un tratamiento antibiótico, sea este tópico o sistémico. Entonces, requiere la toma de muestras de un chancro sifilítico o de una lesión secundaria y la observación al microscopio, en la que, como se observa en la imagen inferior, aparecen numerosas bacterias y eso permite el diagnóstico. Esta prueba es más productiva, como les he dicho, en la sífilis primaria, secundaria o en las recaídas infecciosas debido a que son lesiones activas con un gran contenido de treponemas. Sin embargo, una prueba de campo oscuro negativa no permite excluir el diagnóstico. En lo que respecta a las reacciones serológicas, existen pruebas treponémicas y no treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas, vamos a buscar antígenos no específicos. Dale un clic, por favor. Tenemos de dos clases. La BDRL, que es una prueba para enfermedades venéreas, y la RPR, una prueba rápida de reagina. Estas son pruebas de gran especificidad, pero de gran sensibilidad, pero de baja especificidad, por lo que pueden producirse con frecuencia falsos positivos. Esta condición de falsos positivos se asocia a enfermedades como el paludismo, la lepra, el lupus eritematoso sistémico, enfermedades virales, también la vacunación antivariólica o la gripe. Las pruebas se hacen positivas después de 5 a 6 semanas de la infección, es decir, 15 días después de que apareció el chancro sifilítico, y son reactivas casi en todos los casos en la fase de sífilis secundaria. En la fase tardía, los resultados pueden ser variados, aunque casi siempre son reactivas cuando los pacientes presentan lesiones activas de sífilis tardía benignas, tales como las gomas. En cuanto a los test treponémicos, estos investigan antígenos específicos, por lo que son más sensibles y específicos y dan menos falsos positivos. Existe la FTCA o absorción de anticuerpos treponémicos fluorescente y la MHA, que es la microaglutinación de anticuerpos treponémicos. Estas pruebas son reactivas mucho antes que las no treponémicas, por lo que son más útiles e incluso permiten el diagnóstico en casos dudosos o cuando el BDRL aún es negativo. Sin embargo, no permite medir la efectividad del tratamiento. En cuanto a la correlación clínica de estas enfermedades, les he puesto aquí un cuadro en la que observamos las pruebas no treponémicas, las pruebas treponémicas y el diagnóstico o la fase de la enfermedad.
Si la prueba treponémica y la no treponémica son positivas, significa sífilis. Si la prueba no treponémica es reactiva, pero la treponémica no lo es, entonces hablamos de una ausencia de sífilis y se deberá sospechar de un falso positivo en la prueba no treponémica. Si la prueba no treponémica es no reactiva y la treponémica es reactiva, hablamos de una sífilis tratada o una primaria muy reciente que no permite la identificación de la prueba no treponémica, así como una tardía en la cual la intensidad de la infección ha comenzado a ceder y no es identificable por la prueba. Si ambas pruebas son no reactivas, podemos decir que está una ausencia de la infección o que está en un periodo de incubación, como hemos escuchado, 21 días antes de la aparición de las lesiones. Siguiente, por favor. Ya bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, como Gaby ya nos dijo y la doctora en una clase, esta junto a la tuberculosis son consideradas como las grandes simuladoras o como las grandes imitadoras, ya que esas pueden simular otros tipos de enfermedades y al momento de que un médico quiera hacer el diagnóstico, pues suele confundirse con otras. Clínicamente, estas pueden aparecer como un síndrome constitucional que puede estar asociado a erupciones cutáneas o una parto asintomático. Es por esto que siempre tenemos que tener en cuenta esta enfermedad. Y bueno, en cada estadio de la enfermedad, el diagnóstico diferencial va a tener diferentes patologías. Bueno, en cuanto a la sífilis primaria, se la he dividido en úlceras infecciosas y no infecciosas para hacer el diagnóstico diferencial. En las úlceras infecciosas, aquí entraría todas las causas de úlceras genitales, y en especial el herpes simple, también el linfogranuloma venéreo o el chancroide. En cuanto a las úlceras no infecciosas, es muy importante tener en cuenta los traumatismos y el eritema fijo pigmentario. Entonces, como vemos, en la primera imagen tenemos el herpes genital y en la segunda un chancroide. Y aquí tenemos una lesión que se ha formado por un traumatismo. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico diferencial de la sífilis secundaria, esta igual ha sido dividida en tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta. La primera, las lesiones cutáneas que van a tener la escabiosis, pityriasis rosada, la psoriasis guttata, que son cosas que hemos venido viendo en clases anteriores, el eritema polimorfo y los exantemas virales. Entonces aquí tenemos una imagen de un paciente con la escabiosis en la primera. Dame el control, Nico, para poder señalar. Ya. Entonces aquí tenemos una mano con escabiosis. En cuanto a las lesiones mucosas, los pacientes que tienen lique plana, afta crónica o verrugas genitales también puede diferenciarse con la sífilis, que fueron las características que antes mencionaron mis compañeras. Entonces aquí tenemos un paciente con lique en plano y las alopecias, que igual también mencionó eso Gaby en las manifestaciones clínicas. Entonces podemos hacer el diagnóstico diferencial con alopecia areata y con alopecia de cejas en LEP, que tenemos una alopecia areata. Y el diagnóstico diferencial de la sífilis terciaria, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el lupus vulgar, con el lupus eritematoso y con úlceras venosas. Entonces aquí tenemos un paciente con lupus vulgar y lupus eritematoso, que también es conocido como una lesión en las alas de mariposa. Ya. Bueno, en cuanto al tratamiento, antes de nosotros entrar al tratamiento como tal, se debe hacer una evaluación previa y pues tenemos a los pacientes con signos y síntomas compatibles con la sífilis. Lo ideal sería que un paciente se someta a pruebas serológicas que antes fueron mencionadas para poder confirmar el diagnóstico. Sin embargo, hay diferentes medidas que nosotros podemos tomar para dar un tratamiento empírico para la sífilis temprana. Eso es muy importante para la sífilis temprana, según diferentes hallazgos clínicos. Por ejemplo, tenemos un paciente con una sospecha de chancro o también un paciente que ha tenido exposición reciente conocida y si es poco probable que realicen un seguimiento. Entonces, estos son los momentos en los que deberíamos dar un tratamiento empírico. Lo ideal sería que hagamos una prueba serológica no treponémica justo antes de iniciar la terapia. Esto es muy importante para poder establecer los títulos previos al tratamiento, ya que el treponema pálido y bueno, los títulos no treponémicos tienden a aumentar significativamente entre el momento del diagnóstico
y la fecha del tratamiento. Por esto es muy fundamental hacer estas pruebas no treponémicas para establecer la respuesta serológica de nuestro tratamiento. Entonces, la penicilina ha sido el tratamiento de elección desde hace ya 50 años, y esta debe ser administrada por vía parenteral. ¿En qué se basa o sea, para hacer la elección de este tratamiento? En la tasa de lenta de crecimiento del microbio, y como sabemos, la penicilina es activa contra estos organismos en división. Y bueno, antes de ya decir las dosis y todo eso, pues la sífilis va a depender de las etapas en las que, perdón, el tratamiento va a depender de las etapas en las que está la sífilis. Entonces hemos dividido en sífilis precoz y en sífilis tardía. La sífilis precoz va a abarcar la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la latente temprano. Entonces la dosis va a ser de la penicilina G benzatínica, va a ser 2.4 millones de unidades intramusculares una sola vez. Y bueno, vamos a tener otras alternativas. O sea, en el caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina o que no tenga la capacidad de tomar esta, pues tenemos que mandar la siguiente, va a ser la doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 14 días. O tenemos la ceftriaxona 1 a 2 gramos diarios intramuscular o intravenoso durante 10 a 14 días. La tetraciclina también es usada, sin embargo, esta va a ser más difícil que el paciente se adapte a esta toma porque va a ser 4 veces al día durante 14 días. En cuanto al seguimiento después del tratamiento, es muy importante hacer exámenes clínicos, ya que si el paciente tenía muchos síntomas o las manifestaciones que antes fueron mencionadas, y las pruebas serológicas también son muy importantes, se tiene que hacer unas pruebas no treponémicas como la RPR, que es la reagina plasmática rápida, para ver la detección de anticuerpos. Ahí está a los 6 y a los 12 meses. En cuanto a la sífilis tardía, pues las fases de la sífilis va a ser la sífilis terciaria y la sífilis latente tardía. Entonces aquí también se va a ocupar la penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular, pero aquí una vez por semana durante 3 semanas, porque pues esto necesita más fármacos. Y aquí las alternativas van a ser las antes mencionadas, la doxiciclina o también la ceftriaxona. Y bueno, aquí después el seguimiento que tenemos que hacer nosotros después del tratamiento va a ser igual un examen clínico y las pruebas serológicas con pruebas no treponémicas, pero esta va a tener intervalos, o sea, será a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses. Ok, en relación a la sífilis y el embarazo, vamos a tener que la Organización Mundial de la Salud nos dice que existe sífilis en el embarazo en un total de 2 millones de mujeres embarazadas al año. Y esto va a corresponder al 60% en América Latina. Bueno, el agente etiológico pues es el treponema pálido. Ahora, ¿cómo se presenta la sífilis en el embarazo? Vamos a tener los mismos síntomas clínicos que la sífilis normal, con todas sus etapas, la primaria, secundaria, terciaria. Entonces, en relación a la primaria, pues aquí he ubicado una imagen del chancro sifilítico que corresponde a la etapa primaria. En la secundaria vamos a tener también una imagen en donde se ven ahí pápulas maculares ubicadas sobre el torso del cuerpo y también sobre el miembro superior. Y en la tercera imagen, pues vamos a tener las lesiones correspondientes a la sífilis terciaria, en donde vamos a poder encontrar las comas sifilíticas. Y no debemos olvidar, pues, la que tiene tanto actividad cardiovascular como neurológica. Es muy importante aquí la neurosífilis, ya que debe ser tratada igual cuando se presenta en sífilis en embarazo. Siguiente. Ok, en relación al diagnóstico, según la guía del Ministerio Público, nos dice que debemos tratar la sífilis en el embarazo desde el primer control prenatal que tiene una paciente. Entonces, debemos realizarle una prueba no treponémica como parte de un screening. Pero si nosotros, por ejemplo, la paciente nos dice que tuvo relaciones sexuales sin protección o que tuvo un rebrote de una enfermedad anteriormente tratada, pero nuestra prueba treponémica nos sale negativa, debemos generar un seguimiento al tercer trimestre antes del parto y antes del alta. Toda prueba no treponémica debe ser confirmada con una treponémica y como sabemos en el país encontramos la FTA y la MHA.
Después de generar un diagnóstico, debemos realizar un rápido tratamiento porque así vamos a impedir que esta pueda evolucionar a sífilis congénita. El tratamiento va a depender de las semanas que tenga la gestante. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una gestante que tenga menos de 34 semanas y que su diagnóstico sea con sífilis latente, latente indeterminada o terciaria, vamos a tener que tratarle con penicilina benzatínica 2 millones de unidades, 2.400.000 unidades internacionales cada semana por 3 semanas por vía intramuscular. En cambio, si tenemos una gestante de menos de 34 semanas de gestación que está diagnosticada con sífilis primaria, secundaria o latente, temprana, vamos a dar una sola dosis de penicilina benzatínica, 2 millones de unidades, 400.000 por vía intramuscular. Una sola dosis. Y en una gestante que tenga más de 34 semanas de gestación, vamos a dar una penicilina cristalina, 4 millones de unidades cada 4 horas por vía intravenosa por 10 a 14 días, al igual que en la neurosífilis. Pásale. En relación a la sífilis congénita, la Organización Mundial de la Salud nos dice que esta se va a dar en un 20% porque no ha sido diagnosticada en la parte de sífilis de la gestante. Ahora, ¿cómo se puede adquirir esta sífilis congénita? Bueno, la primera causa de que se genere la sífilis congénita es porque el treponema va a atravesar la placenta y va a infectar al feto. Esta solo se puede dar desde el cuarto mes de embarazo. Ya que vamos a tener que alrededor de la placenta va a estar la membrana de Langerhans, entonces no va a permitir que este treponema traspase. Sin embargo, si daña el treponema la placenta, esto va a generar un aborto. Otra manera de adquisición de la sífilis congénita es mediante el trabajo de parto, ya que a veces existen lesiones activas sobre el canal de parto y puede haber una interacción entre la piel del feto y las lesiones activas con la transmisión. Entre todos los pacientes que nacen con sífilis congénita, el 70% no va a tener ni síntomas ni signos clínicos y solo el 20 al 30% nos va a presentar signos y síntomas clínicos. Ahora, la sífilis congénita se va a dividir tanto en sífilis congénita temprana y sífilis congénita tardía. La sífilis congénita temprana se va a presentar antes de los 2 años y vamos a tener lesiones que son representantes pues, de la sífilis. Aquí vamos a poder ver que estas lesiones se van a ubicar alrededor de los orificios naturales de la piel. Los orificios naturales, el orificio bucal, vamos a tener los orificios nasales, el orificio nasal y también en la zona inguinal. En los orificios bucales vamos a tener lesiones que van a ser descamativas y también se suelen presentar con costras y fisuras. Dale un clic. Aquí podemos ver lesiones alrededor del orificio bucal con costras y fisuras. También estas lesiones van a poder generar una gran secreción de un líquido purulento con gran cantidad de treponemas. Dale un clic. Estas lesiones no solo se van a ubicar alrededor de los orificios naturales, sino que también se pueden ubicar en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Aquí podemos ver en una imagen en donde vamos a ver lesiones descamativas en la planta de los pies y en la otra podemos ver lesiones descamativas en las palmas de las manos y también esta lesión eritematosa con bordes elevados. Otra manifestación clínica pues, van a ser la formación de máculas y pápulas que van a estar diseminadas alrededor de todo el cuerpo del recién nacido y decía que en un mayor porcentaje se van a presentar desde el ombligo hacia el miembro inferior. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar en la sífilis congénita van a ser la formación de vesículas o ampollas que estas pueden reventar y pueden generar la formación de verdaderas ulceraciones. Esta sífilis congénita temprana puede venir acompañada tanto de hepatomegalia, esplenomegalia, periostitis y osteocondritis. En cambio, la sífilis congénita tardía va a presentarse después de los 2 años de edad. Aquí vamos a tener la presencia de nódulos sifilíticos y que estos pueden llegar a erosionar el hueso. Normalmente se van a ubicar tanto en el paladar como en el tabique nasal y pueden llegar a generar verdaderos orificios. Van a producir un signo clínico específico que es la nariz en silla de montar cuando se erosiona el tabique nasal. Otra manifestación que pueden llegar a presentar van a ser los dientes de Hutchinson, que estos van a tener una forma de sacacorchos. Siguiente. Ok, entonces en relación al diagnóstico de la sífilis, nosotros debemos plantearnos la propuesta clínica si es que la paciente ha tenido diagnóstico anterior de sífilis, si vemos que al momento del parto la paciente da positivo para las pruebas treponémicas y también si vemos manifestaciones clínicas o el feto da positivo para las pruebas no treponémicas y treponémicas.
Si nosotros tenemos una causa probable, es decir, no está aún confirmado por las pruebas serológicas, igual debemos realizar un tratamiento rápido, ya que esto es una urgencia y el feto puede llegar, el recién nacido puede morir a las pocas horas. Entonces, el tratamiento vamos a realizarlo si es un recién nacido que presenta sífilis y puede ser comprobado, puede ser posible, con penicilina G cristalina acuosa, 1000 unidades internacionales por kilogramo de peso. Estas van a ser administradas 50 millones de unidades internacionales por kilogramo de peso cada 12 horas por vía intravenosa o intramuscular durante los 7 primeros días. Y después le vamos a dar cada 8 horas durante 3 días hasta completar el tratamiento total, que van a ser 10 días. En el recién nacido asintomático, es decir, que es hijo de una madre con sífilis y esta no ha sido tratada anteriormente, le vamos a dar penicilina G benzatínica, 50 millones de unidades por kilogramo de peso por vía intramuscular en dosis única. Y en cambio, en un recién nacido que es asintomático y que nosotros realizamos la prueba serológica y vemos que sus títulos son menores a, o similares a los de la madre, vamos a dar una penicilina G benzatínica, 50 millones de unidades por kilogramo de peso por vía intramuscular en dosis única. En relación a la sífilis congénita tardía, vamos a tener que, si se presenta en niños y que realizamos un examen neurológico y este está totalmente normal, podemos dar un tratamiento de penicilina benzatínica de 50 millones de unidades por kilogramo de peso intramuscular una vez por semana durante 2 semanas consecutivas. Y en niños con neurosífilis vamos a darle penicilina sódica 200 millones de unidades por kilogramo de peso al día por vía intravenosa cada 4 a 6 horas por 10 a 14 días. Si esta sífilis congénita tardía se presenta y en el adulto, pues damos el tratamiento anteriormente planteado. En relación a la prevención de la sífilis, para el primer método de prevención va a ser utilizar métodos anticonceptivos de barrera que no permitan la transmisión de enfermedades sexuales. Y también una muy importante es poder generar planificaciones para poder obtener futuros embarazos. Así vamos a poder generar screenings sobre ambos padres y así evitar la transmisión de infecciones. Si es que ya la paciente está en embarazo y presenta sífilis, nosotros como método de prevención para que esta no se genere una sífilis congénita, va a ser un buen tratamiento y un diagnóstico precoz. También vamos a evitar el uso de antibióticos de amplio espectro para que así, ya que esto genera un predisponente para la adquisición de sífilis. Y eso sería todo. Aquí tenemos un video que va a ayudarles a comprender de una manera más interactiva. Quiero cancelar el control, por favor. Síntomas. La persona infectada. Puede no presentar indicios de esta enfermedad, o los síntomas son tan leves que no se notan. La infección de sífilis se presenta en diferentes etapas, las que se pueden sobreponer o estar separadas por fases latentes, es decir, periodos en los que no se presentan síntomas. La primera etapa se manifiesta por una lesión en forma de úlceras, generalmente indoloras, llamadas chancros. Estos se localizan principalmente en los genitales externos de hombres y mujeres, pero pueden aparecer en cualquier otro lugar del cuerpo, en la boca, en el recto, los senos, etc. Los chancros desaparecen entre 3 y 6 semanas después sin dejar huella. En esta primera etapa también pueden aparecer ganglios inflamados, es decir, pequeñas bolitas debajo de la piel, en el cuello o en la axila. En la segunda etapa, que puede ser de semanas o meses después de la desaparición del chancro, la infección se generaliza en todo el cuerpo. Entonces se presenta erupción rojiza generalizada en la piel, principalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies, dolor de cabeza y de garganta, fiebre, indigestión, dolor muscular o articular, pérdida de pelo, disminución de peso, inflamación de ganglios. Esta etapa generalmente dura entre 2 y 6 semanas, pero sus síntomas pueden reaparecer años después. La tercera etapa corresponde a la sífilis tardía. Esta puede desarrollarse al no tratar la infección, incluso hasta 10 años después de haberla adquirido.
La enfermedad puede atacar al corazón y a los vasos sanguíneos y afectar al cerebro y la médula espinal, es decir, al sistema nervioso central. Las afectaciones a estos órganos pueden ser irreversibles y sumamente graves, e incluso pueden provocar la muerte. Los efectos de la sífilis en el feto son muy graves. Si no se le trata, el riesgo de que el bebé nazca con graves defectos en el corazón, en el cerebro y en los huesos, o incluso muerto, son muy altos. Listo, Doc. Sí, muy linda la exposición, chicos, bastante completa. El tiempo fue excelente y pudieron abarcar la mayoría o todo lo más importante, ¿no? Porque justo sífilis se lleva una clase completa porque es enorme. Hay libros solo hablando de sífilis. Como sus compañeros bien les recalcaron, el secundarismo sifilítico es la parte de la enfermedad que es más difícil de diagnosticar, porque se parece a todo. O sea, usted escoge una lesión y puede parecerse a un hongo, como a un eczema nodular, como a una miliaria o como a un linfoma, ¿sí? Entonces es muy importante, por favor, tomar en cuenta esto. La exposición se hizo en base a la historia natural de la enfermedad, o sea, cuáles son los estadios que tiene la enfermedad, y eso cumple con tiempos, porque es importante aprenderse con tiempos, porque así ustedes van a poder hacer una correcta anamnesis y poder llegar a los diagnósticos. O sea, no es lo mismo si un paciente les dice de que un chancro apareció a los 3 días después del último contacto sexual sin protección, o si les dice que apareció a los 3 meses o a los 15 días. Entonces, eso es importante porque la próxima clase vamos a hablar de úlceras genitales. Lo mismo pasa con el secundarismo sifilítico. Si nosotros sabemos en qué momentos o qué tiempo pasa desde el contacto sexual infectante hasta que aparecen las lesiones de secundarismo, podemos hacer un buen interrogatorio y llegar a los diagnósticos más fácilmente. En nuestros hospitales lo que más tenemos para poder, o sea, de exámenes complementarios para poder diagnosticar son el BDRL, pero también podemos mandar las pruebas específicas, ¿sí? Entonces esto es importante. Con relación al chancro sifilítico, nosotros tenemos una variante de sífilis que se llama sífilis galopante o cabalgante, que se caracteriza por la presencia de chancro, pero también signos de secundarismo sifilítico, sea signos cutáneos o neurológicos. Y esto lo podemos ver en pacientes VIH. Por lo tanto, pacientes que sean diagnosticados con sífilis y tengan VIH, también se les realiza una punción lumbar para ver si es que no tienen una neurosífilis. Actualmente es raro que nosotros veamos sífilis terciaria. Realmente hay muchos casos descritos antes de la aparición de la penicilina como tratamiento. Y como dato interesante, pues antes, muchos, muchos años antes, había una frase, la gente decía una noche con Venus y mil noches con Mercurio. Como ustedes saben, Venus es la diosa del amor, ¿no? Entonces, lo que decían era que estuvieron una noche con alguien que les contagió esta enfermedad y después se pasaron mil noches con Mercurio, porque antes se trataba la sífilis con Mercurio y en realidad los pacientes se morían de intoxicación más que, por el tratamiento más que por la sífilis. Otra cosa importante es la parte epidemiológica. Si nosotros tenemos un paciente con sífilis, esta es una enfermedad de declaración obligatoria cuando estén en un centro de salud o en un hospital. Esta enfermedad nosotros la declaramos, avisamos de epidemiología, porque hay que hacer un cerco epidemiológico. El cerco epidemiológico casi siempre está constituido, según la OMS, es así, por la pareja de la persona y por el mejor amigo o mejor amiga que tenga. Si es varón o mujer, eso es indistinto. Se debe realizar igual BDRL a las personas antes mencionadas y tratarlas. Cualquier úlcera genital puede generar una mayor predisposición a padecer de VIH. Disculpen que yo les recalque y les viva hablando de eso. Y es porque, bueno, nosotros atendemos en el hospital al menos un paciente nuevo al día. Antes de la pandemia eran 3 pacientes diarios nuevos con diagnóstico de VIH, es una cifra alarmante, cada vez son más jovencitos. Yo trabajo en el área de infectología de aquí del hospital desde hace 7 años aproximadamente, o sea, soy la dermatóloga que ve a los pacientes con VIH,
y todas sus manifestaciones. Es por eso que les recalco tanto, que no debemos nunca olvidarnos de esta enfermedad. Y bueno, tal vez alguna duda, alguien. Creo que no, Doc. Doc, una pregunta. ¿La lesa prueba para el diagnóstico de sífilis es cara? El BDRL no, no suele ser caro. Las pruebas específicas, las otras sí. Sí, sí, las pruebas específicas son un poquito más costosas. Decirte costos exactos no, depende del laboratorio, pero lo mínimo debe ser unos $50. Muchas gracias, Doc. De nada. Bueno, chicos, entonces nos vemos ya, sería el lunes, ¿no es cierto? Me confirman, creo que ya sería el lunes. Los expositores de hoy tienen 20 todos. El lunes hablaríamos entonces de donovanosis, chancro blando y linfogranuloma venéreo. Son las enfermedades que hablaríamos y después viene la exposición de parasitarias. Y al final, o sea, de ahí sigo yo, que ahí expongo yo neoplasias, yo expongo acné, rosácea y dermatitis periorificial, y después ustedes exponen alopecia areata, vitiligo y melasma. Entonces, eso sería todo. Un buen fin de semana y ya estamos conversando. Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.